Bueno, pues este problema se plantea como problema 3 en Galicia. El problema nos cuenta la siguiente situación. En cierta población laboral, un 20% de sus integrantes están en paro y el resto están empleados. Tienen estudios superiores un 10% de los que están en paro y un 25% de los que están empleados. Elegido un individuo al azar de esa población, calcula distintas probabilidades, ¿vale? Por tanto, volvemos al mismo análisis. Vamos a elegir un individuo al azar. Podemos admitir que no hay ninguna justificación para pensar que un individuo concreto va a ser elegido más veces que otro. Y por la información que tenemos, la respuesta es que sí. Eso implica el principio de indiferencia y, por tanto, puedo razonar bajo principio de Laplace. Casos a favor de la frase dividido por casos posibles. Pues nada, intentemos ver esto. Y ahora, en vez de utilizar una tabla de doble entrada, que también podría, voy a jugar a otra opción, que es lo que se conoce como el esquema de árbol. El esquema de árbol se basa en segmentar las preguntas que se le van a hacer a un individuo. Evidentemente, a un individuo de este problema, y tal como se nos ha dicho, primero le preguntamos si está en paro o empleado. Con lo cual, llegamos y primero preguntamos por la situación laboral. Y la situación laboral, según la información, puede ser parado o empleado. ¿Qué probabilidad tengo de elegir un individuo de esa población y que cuando le pregunte cuál es tu situación laboral me diga que está en paro? Pues un 0,2, que es el 20% de la población. ¿Y qué probabilidad tengo de que el individuo me diga que está empleado? Pues lo que falta para el resto de la población, el 0,8. Este lo deducimos por complementariedad, porque la suma de las probabilidades de cada rama tiene que ser 1, porque no hay más opciones que esas dos en este problema, que es dicotómico. O estás parado o no estás empleado. Una vez hemos hecho la primera pregunta, ahora viene la segunda pregunta. Y me la planteo como segunda pregunta simplemente porque la información que tengo dice que tienen estudios superiores el 10% de los que están en. Por tanto, ese 10% es aplicable a una de estas dos ramas. Ahora mi segunda pregunta sería el nivel de estudios y entre los parados tengo gente con estudios superiores. Y sin estudios superiores. Sin estudios superiores o no estudios superiores, en probabilidad se suele utilizar la raya horizontal arriba, pero ahora no es media aritmética, ahora es negación de lo de abajo, ¿vale? Entre los empleados también voy a tener esas dos opciones, estudios superiores y no estudios superiores. Esta fase de aquí, en realidad, si tuviera que escribir lo que estoy proponiendo, lo que nos estamos planteando es estudios superiores condicionado a parado. Y esto de aquí abajo es estudios superiores condicionado a empleado, porque esta rama emana de la rama anterior. Y eso te dice que este camino está condicionado a haber tomado el anterior camino rojo. Bien, y ahora acabamos. Tienen estudios superiores un 10% de los que están en paro. Por tanto,
dentro de los que están en paro, ¿qué probabilidad tengo de encontrar a una persona con estudios superiores? El 0,1. Y si ese es el 0,1, por complementariedad, ¿cuántos me quedan sin estudios superiores? Un 0,9. La siguiente frase que me dicen es, y un 25% de los que están empleados tienen estudios superiores. Por tanto, dentro de los empleados, la probabilidad de encontrar una persona con estudios superiores sería de el 0,25. Y por complementariedad en la rama, si el 25% de los empleados tiene estudios superiores, el 75% no los tiene. Y esto es lo que se conoce como un árbol de probabilidades. Las probabilidades de del primer nivel son probabilidades limpias, las probabilidades de segundo nivel son probabilidades condicionadas a la rama en la que me encuentro, y si yo multiplicase el 0,2 por el 0,1, ese 0,02 es la probabilidad de encontrar a una persona en paro y con estudios superiores, que es distinto de lo de antes. Simplemente porque esto tiene como referencia a la población total. Y dentro de la población total, el 0,02 son individuos en paro y con estudios superiores. Mientras que el 0,1 de antes era dentro del subconjunto paro, ¿qué importancia tienen este perfil? ¿Vale? Se puede acabar de documentar el árbol, aunque mi propuesta de cara a un examen es, ya sé lo que puedo calcular, solo calculo lo que me haga falta para el problema. Si no me hace falta, por fácil que sea la operación, no lo hago. Vale. Vamos con la primera pregunta. Determina la probabilidad de que ese individuo que hemos elegido al azar esté en paro y no tenga estudios superiores. Eso es intersección. Y en paro y no estudios superiores era la rama que no había calculado. Por tanto, era 0,2 por 0,9. Lo cual me da 0,18. Pues la pregunta que me han hecho tiene por respuesta la probabilidad es de 0,18. La siguiente pregunta es, calcula la probabilidad de que tenga estudios superiores. Y ahora es cuando viene la típica pregunta en la que necesito enfocar a una información de segundo nivel. Y entonces cuando reaccionas y dices, bueno, ¿qué es estudios superiores? Estudios superiores es estudios superiores y paro, y también es estudios superiores y empleado. Porque son los dos únicos momentos en los que aparece la configuración estudios superiores. Por tanto, calcularía la del 0,02 que ya tengo y la nueva que me proponen, y al sumarlas tendré todo el espacio relacionado con estudio superior. Sacaríamos la cuenta, estamos en 0,80 por 0,25. Y esto me va a dar 4 son 1, 8 son 2 y 3 decimales. 0,2. ¿Vale? 8 por 25, 200. 3 decimales, 0,2. 0,2 y 0,02. La pregunta que nos han hecho tiene por respuesta la probabilidad de encontrar en esa población a una persona con estudios superiores es de 0,22. Porque la pregunta se ha planteado en términos de probabilidad. Si la pregunta se me plantea en términos de porcentaje, pues la traduces. Calculo la probabilidad, que es el 0,22, y qué porcentaje de la población tiene estudios superiores, contestaría el 22%
de la población. ¿Vale? A la UMAH treballem per a construir la Universitat del Futur.